Asterix es... ¿Qué tal, amigos de Televisa? Sean ustedes bienvenidos, como siempre, a la mejor lucha libre del mundo, instalados en esta Borbental Arena México, en la inauguración de temporada. Ramón Castillo. Así es, y qué mejor para iniciar la temporada que un duelo por el campeonato mundial entre Felino y el retador Ciclón Ramírez. Ya escuchábamos a este Felino, más bien el día de ayer nos estaba diciendo que pues era una pieza fácil este Ciclón Ramírez. La verdad es de que yo siento que es un huesito muy duro de roer y que se las tiene que ver muy negras el Felino. Bueno, pues una lucha por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. México, en la división de peso medio, Ramón Castillo, amigos de Televisa, en medio y en peso welter, ha brillado con luz propia. Recordamos a Jack O'Brien, al Santo, a Blue Demon, por mencionar solamente algunos de los monarcas universales en la división de peso welter. Y bueno, pues el Felino en esta ocasión está sentado en un auténtico barril de pólvora enfrente, el vertiginoso, el veloz Ciclón Ramírez. La semifinal también tiene su atractivo, Ramón. Así es, vemos nuevamente al Pierrot. Al lado de Corazón de León, el hombre canadiense que hace unas cuantas semanas hizo su debut. Y este Pierrot que la verdad no lo hemos visto hacer nada como técnico. Los Chacales del Ring, en fin, un cartel redondo para ustedes, amigos, que lo siguen a través de Televisa. Esta es la mejor lucha libre del mundo. Por Canal 4. En relevos australianos, a dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En la esquina roja se encuentra la tremenda tercia, integrada por el pequeño Pierrot, el tremendo Felinito. Y como capitán de su bando, el aguerrido Piratita Morgan. En la esquina técnica se encuentra la Federal Tercia, integrada por Mascarita Mágica. El espectacular Cicloncito. Y como capitán de su equipo, el sensacional campeón, último, Dragoncito. Como referís actúan el Tigre Hispano y el maestro, el Güero Rangel. Y bien, estamos aquí en el inicio de esta primer caída de pequeñas estrellas, ¿no? El hecho por estar pequeños, dejan de ser grandes. Son muy buenos luchadores. Aquí está el Pierrotito, un rudazo, cabe decir, dentro de las mini estrellas. Decíamos... Y la verdad lamentamos mucho que al Pierrot no le vaya muy bien como técnico. Lo vemos obeso, ya sin ningún campeonato con los que llegara al bando técnico. Ya los perdió todos. Obeso, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Se pasa haciendo la vida tristes canciones. ¿Tú qué opinas, Mickey Lee? Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues este Pierrotito que sigue aquí en el bando de los rufiares, pues vamos a ver qué cosas muestra realmente. En su carrera luchística, pues no ha demostrado grandes cosas. Vamos a ver, está frente a este que es el Cicloncito. Estas son las pequeñas estrellas de la lucha libre. Los pequeños gigantes del cuadrilátero. Vamos a ver a este Cicloncito. Lo que sí sorprende, Ramón Castillo, es que tienen inclusive el mismo estilo estos técnicos de los grandes. Este Cicloncito, el Dragoncito, Mascarita Mágica, tienen el mismo estilo de luchar, los mismos lances, inclusive a veces la misma forma de caminar. Vamos a observar aquí al Felinito también en esta batalla, que tiene la misma forma de desplazarse,
del felino, del monarca universal de peso welter. Bien, también el Pierrotito tiene todo el estilo de Pierrot, pierde en todas las luchas. Sí, le da unas arrastradas a este Pierrotito. Bueno, vamos a ver, aquí lo tenemos a ras de lona. Vamos a ver si como ronca duerme este Pierrotito. Aquí está el enganche, mira, le salió ahí el enganche. Lo sacó de lado bien. Y vamos a ver a este enmascarado azul. Un auténtico ciclón sobre el cuadrilátero, rápidamente rompe. Aquí está un derribe japonés. Otro más. Y otro de mi parte. Bueno, pues ahí está el enganche perfecto de Cicloncito contra Pierrotito. Y mira nada más. Igual de hablantín que el grande este. Y la verdad es que sí. Hace falta que aplique ahí su Pierrotitazo. Y ahí está. Poniéndole aquí, te digo que igual que el grande, mira, tiene el mismo estilo, nomás sube que lo apapachen ahí, que le pongan una recia. Y todavía se va a quejar ahí con el güero Rangel. El güero Rangel dice, ándale, vete a luchar, maestro, no vengas a llorar. Aquí derribado nuevamente por este Cicloncito. ¿Y este cómo será, Miquili, el Cicloncito Ramiritos? O nada más el Cicloncito. Y el giro, la quebradora que le ponen al Pierrotito. Añeñe para que se le quite el habladín. ¿De qué manera están ahí poniéndole el castigo al Pierrotito? Y dice, si he sabido mejor me pongo a estudiar. Aquí está, mire usted, sobándose ahí la cadera después de soberbia quebradora que le puso ahí el Cicloncito. Aparece Felinito. Y esto lo narro yo, aquí está el Felinito, Ramón. Disculpe usted. Bueno, el más pequeño de los alumnos de Miquili. Cuando aparece este dragoncito, se sale el Felinito, es astuto el hombre. Allá se va a refugiar precisamente a la cueva del mal. Aparece el piratita Morgan. Ya nada más la estampa de este piratita. Igual que el grande. Aparece este dragoncito que tiene una gran velocidad, una gran rapidez. Y un luchador que al igual que el grande gusta de la lucha aérea y espectacular la lucha vistosa. Vamos a ver. Muy hábil también con los pies. Es una de sus armas favoritas y aquí está el Felinito. Bueno, como que no se decide ahí el piratita Morgan. Algo está indicando hacia las alturas el dragoncito. Se arriba el Felinito. No es que le tenga miedo al dragoncito. Lo que pasa que toma ahí sus precauciones el chamaco. Y vamos a ver. Y bien, pues, allá vemos indeciso a este Felinito. Lo que pasa es que últimamente Miguel Linares lo ha regañado bastante porque ha reprobado todos sus exámenes de rudo allá en la muy nombrada y prestigiada escuela que tiene Miguel Linares de rudos en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Talpita. La Linares High School for Rudos lleva por título. Una escuela que solamente rudos de prestigio pueden ingresar. Nada más para hombres. Así es, en efecto. O sea que el bello Zúñiga nunca pisará esa escuela. Aquí vemos al Felinito, pues. Sacatón, sacatón, ¿qué es lo que está pasando, Miquili? A ver si tú nos puedes explicar qué actitud es esa de tu alumno. Si usted viera a Miquili, ahorita está aquí tapándose la cara de vergüenza y jalándose los pelos. Porque lo está haciendo quedar mal este Felinito, el piratita Morgan ahí, que ya no haya ni qué hacer. Y el último dragoncito, ya que le entra el quite con el que caiga, hombre. Y ahí está, vientos y bacanados aquí sacando, mire, nada más para eso querían al piratita, para sacarlo de esta manera. Y ahí están haciendo el conteo, quejándose, y el Felinito ahí va, súbete, ándale, súbete, súbete. Y lo está subiendo el Pierrotito ahí también, ya estaba haciéndole el quite a sus compañeros y el Felinito que no le quiere entrar. Como que le saca, le saca, le saca a este último dragoncito. Lo que pasa es que ya guachamos bien ahí al Felinito. Lo que está haciendo es midiendo y tanteando el agua. Trata de llegar en el momento oportuno y sorprender al último dragoncito. Aquí está una ligera plancha que coloca el piratita Morgan, que rápidamente la rompe este último dragoncito. Tirante al brazo, castigando, patadón que le acomoda ahí el Felinito. Ahora sí ingresó y mascarita mágica va sobre de él. Aquí se encuentra el Pierrotito, le dice, cálmate mi hermano, cálmate. Y ahí está el Felinito dándose la huida, el Cicloncito arriba. Y aquí está todavía bailando, la, 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 la. Mire usted con qué ritmo iba. Y no le entra, ¿qué pasó, Miquili, hombre? Estos son
Qué bonito Carlton, vamos a ver otra vez. Así va cantando el felinito, maestro. Bueno, pues, confusa todavía la batalla. Sin embargo, parece ser que los técnicos empiezan ya aquí a encontrar el cabido. Cuando aparece este Pierrotito, soltando de esta manera al Dragoncito. Y vamos a ver qué otro lance se sabe Pierrotito. Bueno, pues es proyecta aquí a las cuerdas, sin embargo, patadas de canguro ahí de el Dragoncito. Y le dio donde más le duele, en la boca ahí a Pierrot. Ahora lo saca del cuadrilátero. Y bueno, pues verás a volar Dragoncito, ahí está. Auténtico dragón este hombre. Pequeñito. Pero gigante realmente en su desempeño luchístico, con sentido de la afición. Vamos a ver, aquí está esperando al siguiente, ¿no? Hace el relevo cuando aparece Cicloncito. Vaya patadas ahí, Pierrotito. Un tackle aplicado por Cicloncito que va a la esquina de los ruedos. Una plancha hacia el centro del cuadrilátero de Cicloncito, esquivando a Pierrotito. Y bueno, pues lo azota de esta manera. Vamos a ver qué intenta aquí Cicloncito. Vean ustedes la plancha, el vuelo del Dragoncito contra el Piratita. Hay castigo a la pierna, medio cangrejo contra Pierrotito. Mirad ustedes qué forma ahí debe ser del Dragoncito al Piratita. Y bueno, pues están azotando una especie de deslucadora y medio cangrejo ahí, con castigo también al brazo del Felinito. Así que esta primera caída para la tercia técnica, para los consentidos de la afición, Ramón Castillo. Así es, vimos cómo tambaleó en la cuerda Mascarita Mágica, pero aún así logró incorporarse y someter a este Felinito que, pues la verdad, hasta que lo hicieron meterse en cintura, lo hicieron meterse en la lucha. Ahí vimos a Cicloncito Ramírez también haciendo de las suyas. Aquí mire usted qué giro, pero la habilidad del Felinito ahora sí que se vio como un auténtico felino. Inmediatamente cayó de pie y puso los mismos en polvorosa. Y todavía feliz y contento porque no se pudieron desquitar bien los técnicos después de todo lo que los hizo enojar. La magia de la repetición, aquí está el Pierrotito, quería hacer una evolución. Cálmese ahí, le dice acá el Cicloncito, lo entreteje bien con una cruceta. Aquí viene la plancha soberbia por parte de Último Dragoncito contra el Piratita Morgan. Después venía esta evolución efectivísima que desenvuelve en nuestra mecedora clásica. Ahí pudimos observar la resbalada de la cuerda por parte de Mascarita Mágica, pero aún así tuvo las agallas y la fuerza para ir a someter allá al Felinito, y el Cicloncito haciendo presión también para llevarse los técnicos. La primer caída de una manera muy bella, una manera muy estética por parte de estos técnicos sometiendo a los rudos. Aquí está el silbatazo para inicio de la segunda caída. El Felinito discutiendo ahí con el público, explicándoles cuál es su estilo de lucha. Una lucha muy a la Linares. Bueno, pues aquí nos vamos ya a la segunda caída, la etapa intermedia. Cicloncito frente a este Pocaluz, el Pirata Morgan. Vean ustedes al Cicloncito tomando ahí de la boca y proyectando al Piratita un tacle. Tiene habilidad, un derribe japonés contra el Piratita, que sale proyectado. Y aquí la quebradora bien aplicada por Cicloncito, y aparece Pierrotito. Bueno, pues vamos a ver a este rudo. Parece ser que el Cicloncito hace el relevo, así es. Aparece Mascarita Mágica. Patadas de canguro de Pierrotito. Ahí está. Vean ustedes su pierrotazo ahí. Un codazo tremendo contra Mascarita Mágica. Y aparece ahora el Último Dragoncito a tratar de rescatar a su compañero. Sin embargo, los referees no lo permitieron, y aquí los rudos haciendo de las suyas en las cuerdas. Aparece nuevamente el Dragoncito, pero ahí está el Felinito activo en esta segunda caída, cambiando totalmente el panorama de la batalla. El Felinito golpeando al Cicloncito. Un sector del público protesta, dio la impresión de que fauleaba el Felinito aquí al Cicloncito. Cuerdas de por medio, esto debe invalidarse. Pero ustedes el rodillazo del Piratita Morgan ahí. Y paseándose ahí el Felino. Golpeando al Dragoncito al fondo, vemos en muy malas condiciones ya al Cicloncito. Lo ha tomado el Pierrotito y golpea al Piratita Morgan. Hacia afuera del cuadrilátero el técnico ya. Ahora el dominio es de los rufiares.
estos pequeños gigantes del cuadrilátero, las pequeñas estrellas de la lucha libre profesional mexicana. A patadas le van a sacar la rendición aquí a Mascarita Mágica. Ahora había un rodillazo ahí del Felinito. Y este es Pierrotito en el duelo que tiene contra el Dragoncito Ramón Castillo. Así es, clavándole ahí el colmillo en el frontal. Mientras tanto, Mascarita Mágica no la ve llegar. Aquí está este que es Cicloncito. Abajo del encordado, arriba los técnicos no se andan a caballo. Mire usted la proyección ahí contra las cuerdas. Y aquí está este todavía remate ahí contra la lona. Patadón que le acomoda el Felinito. Allá el Piratita Morgan pisando ahí, mire usted. Mientras tanto, el Pierrotito dándose gusto aquí con los fiorretazos. Acomodando perfectamente aquí al Ciclón. Lo acomoda ahí con ese crotch. Y va con esta plancha colándose sobre la tercer cuerda. La plancha ahí está esperando el conteo. Ningún referee cercano. Ahí está el Goro Rangel. Y las patadas por parte del Felinito que anda. Pero sí con muchacho con sonaja. Mire usted. Aquí está uno, dos, tres. Se acaba todo para el último Dragoncito. El capitán del bando técnico, y con ellos están adjudicando la segunda caída a los rudos, poniendo uno a uno la situación. Aquí está el Felinito, el hombre que al principio estaba jugando con la paciencia de los técnicos y logró por sacarlos de sus cabales, poniendo todavía un patadón al Cicloncito. Ahí el rudo, el hombre del guante negro, aplaudiendo las acciones de Felinito. El Güero Rangel buscando las manos de los rudos para levantarlas en señal de triunfo. Y la verdad que se dejó ver bien este Pierrotito, mejor que el grande. Bueno, pues la lucha se encuentra empatada a una caída por bando. Nos espera una tercera que será disputada cuando este Felinito, abajo del cuadrilátero, están ustedes recetándole ahí más castigo a este Cicloncito. Una patada haciendo el giro perfectamente el Felinito. Y bueno, pues así es la lucha libre. Y de pronto cambia el panorama. Y vean ustedes ahora haciendo gala de su fuerza el Piratita. Y lo mismo que este Felinito. Se baja ya el Güero de Charcas, don Roberto Rangel. Ustedes, la patada ahí contra Mascarita Mágica. Están en muy malas condiciones los técnicos. A estas alturas de la batalla, con mejor ritmo los rudos, cuando se va a escuchar ya el llamado, el silbatazo. Aquí está. Nos vamos a la tercera caída, la definitiva. Ahí está el conteo. Bueno, pues aparece Pierrotito. Está el Felinito. Vean ustedes qué forma de desplazarse hacia afuera del cuadrilátero. Y bueno, pues el Piratita dominando aquí a Mascarita Mágica. Mascarita Mágica. Bueno, pues este bucarero domina así a Mascarita. Viene la patada muy al estilo del Felinito. Vean ustedes, igual que grande, los mismos lances de este Pierrotito. Y ahora se queja ahí. Parece ser que lo dominan ya. Ahí está el Dragoncito. Ahora están abriendo en compás a este Pierrotito, pero llega el Piratita Morgan. Aquí castigando al Cicloncito entre Piratita y ahora apoyado por Felino. Lo sujetan, lo proyectan ahí contra las cuerdas y aquí está. Parecía que era una vuelta de campana, pero nada, lo mantuvo ahí. Le dio después un tope y lo mandó a la desnucadora. Codazo por parte del Piratita Morgan contra el Cicloncito. El último Dragoncito ahí diciendo dejadme solo, pero nada. Protegiéndose y cubriéndose ahí con el Cicloncito, el Felinito. Aparece el Piratita, le pone patadón al dragón. Y aquí está el Ciclón saliendo del encordado. Aparece Máscara Mágica. Este Mascarita Mágica, el Pierrotito ahí, patadón que le acomoda en la espalda. Estaba ahí platicado con el referee que si se metía o no se metía cuando le cayó el chamusco. Y aquí está. Patadón que le pone Felinito ahí al último Dragoncito. Le está poniendo un codazo y seguimos contigo llevándote esta super, super lucha. Sí, así es. Bueno, pues aquí está el Piratita golpeando a este Cicloncito. Y el Pierrotito al Dragoncito. Y al fondo aparece Venancio Ventura, el Tigre Hispano. Bueno, pues está trabajando más aquí sobre el cuadrilátero este Venancio Ventura que en su miscelánea la Pilarica, hombre. Pero ustedes, aquí están. Hay un foul ahí de Pierrotito contra Mascarita Mágica. Vamos a ver. Pero dice el Tigre Hispano que no es foul.
Lo que me faltaba, Ramón. Pues sí, la verdad es de que ese Tigre Hispano... Ya me andas descontando, Miguel. Bien, el Tigre Hispano pues está cerca de la acción. La ha de haber visto mejor que nosotros. Vamos a tener tiempo de verla después en la repetición. Por lo pronto, aquí está haciendo esta presión con el pie contra Mascarita Mágica, Pierrotito. Ahí aparece inmediatamente el Güero Rangel y el Tigre Hispano. Patadón que le ponen todavía para sacarlo del encordado. Aquí está la reacción de los técnicos. Este cicloncito poniendo en una rabatinga y el Piratita Morgan. Aparece inmediatamente el Felinito. Puñetazo que le acomoda para pagarle el fogón a este cicloncito. Lo sujetan, lo proyectan ahí contra las cuerdas y ahí está el doble golpe de antebrazo, castigando a la humanidad. Ahí viene el Pierrotito. El sentón, el codazo de Piratita. Y la guillotina por parte de el Felinito. Ahora el Piratita. Ahora es Felinito. Mascarita Mágica se acerca por ahí. Añiñel, lo apagan inmediatamente. Aquí están los rudos que no dan su brazo a torcer y los técnicos que no la ven llegar. ¿De qué manera está saliendo este cicloncito? Y le ha llovido, ahora sí que como en feria. Hace el relevo ahí con último dragoncito. Y nada, permanece en el interior del encordado este Mascarita Mágica, así que se invalida inmediatamente. El relevo, el codazo desde la tercera cuerda por parte de Pierrotito contra Mascarita Mágica. Ahora sí aparece el último dragoncito. Dice el Pierrotito que no quiere nada, arrodillado ahí. Aparece inmediatamente ahí el Piratita Morgan. Puñetazo que le acomodan para derribar al último dragoncito. Lo sujetan, le llevan ahí a las cuerdas. Y aquí está, tomándolo de esta manera. ¡Y desnucadora! Enorme desnucadora. Y aquí está el cangrejo, bien aplicado por parte de los rudos. Es un medio cangrejo ahí cuando aparece el cicloncito patadón que le acomodan al Piratita Morgan para que rompa el castigo. Puñetazo. Otro más que le están poniendo ahí al Piratita Morgan y la reacción técnica vuelve a hacer presencia en este encordado. Lo proyectan ahí contra las cuerdas. Aquí la segadora. Mire usted de qué manera lo mandan ahí a chocar contra las cuerdas y ahora lo sujeta del brazo. Lo incorpora y el medio tirabuzón ahí colocado perfectamente contra el Piratita Morgan haciendo presión. El Felinito rondando. Y ahí está la patada bien acomodada. Y salen del encordado tanto el cicloncito como el Piratita. Aparece Pierrotito. Una lucha muy pareja, muy, muy disputada, mi querido. Así es, efectivamente. Bueno, pues estamos en esta tercera, es la definitiva. Así que hay que estar muy pendientes porque en cualquier momento puede presentarse el desenlace. Y ya Pierrot no quiere saber nada. Ahí está Mascarita Mágica. Puras patadas voladoras precisas y preciosas de Mascarita para sacar del cuadrilátero a Pierrotito. El conteo de el Tigre Hispano. Aparece el Piratita y también está ahí ya listo Cicloncito. ¿Se sabe ya Mascarita? Ahí está el duelo de Piratita y Cicloncito. Bueno, pues... golpe ahí con la palma. No fue con el puño. Golpe legal. El tackle aplicado por este Piratita que fue a las cuerdas ahora. Lo proyecta de esta manera Cicloncito. Y vamos a ver aquí el tirabuzón con palanca al brazo cuando de pronto aparecen Felinito y Pierrotito. Ahí están ahora dominando al dragoncito y a este Mascarita Mágica. Tocando los técnicos, es la tercera, la caída definitiva. La lucha ha subido de tono. Vean ustedes al Felinito, proyecta al dragoncito. Bueno, pues ahí están chocando los rudos. Buena evolución de los técnicos en esta tercera y definitiva, Ramón Castillo. Así es, viene nuevamente la reacción técnica y aquí le están apagando nuevamente el fogón. Atención a esto, aquí está la estrella. Bien, bien proyectada y aquí puede lucirse este Piratita Morgan. Y aquí está provocando la equivocación este que es el cicloncito. Va todavía ahí a hacer plancha contra Felinito, el sentón por parte del Piratita Morgan. Ya los tenían, ahora se cambia el panorama y ahora los que se lucen son los técnicos. La estrella y la rana bien colocada precisamente en el momento oportuno por parte de este cicloncito. Y los técnicos se adjudican la tercera caída y con ellos se llevan la lucha completamente de una forma muy bella, Miguel Linares. Así es, efectivamente, el triunfo para los consentidos de la afición, para el dragoncito, para Mascarita. Vean ustedes, ahí está el cicloncito también. Bueno, pues estos son los triunfadores en esta batalla. Los pequeños gigantes del cuadrilátero, las pequeñas estrellas
de la lucha libre profesional mexicana. Vámonos a la magia de la repetición. Vean ustedes en el centro del cuadrilátero la estrella. Y un pirata que fallaba estos lances. Vean ustedes, muy listo, muy astuto Cicloncito, provocando ahí la equivocación del piratita. Y ya para culminar, a cerrar con broche de oro, la rana en el centro de la estrella, bien aplicada por este Cicloncito contra el piratita. De esta manera están firmando el triunfo el Dragoncito, Mascarita y Cicloncito. ¿Qué te ha parecido esta batalla, Ramón Castillo? Pues muy completa, la verdad, por parte de los técnicos. La sacaron al final de cuentas, cuando todo se veía perdido. Salen perfectamente los técnicos y dominan al bando rudo. En Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Aparición, una tercia que va a desbancar a muchos ídolos. Ellos son los chacales del ring. Primeramente con ustedes, la presencia de Bestia Salvaje. Y ahora con ustedes, el flamante campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, que destronara al Dandy, el rey del Beautiful, Emilio Charles Jr. Y ahora, señoras y señores, con ustedes, la presencia de la tercia técnica. Ellos son conocidos también como los Porquis. Primeramente, el brazo. Sin fin de tiempo, en la esquina ruda, los chacales del río.
una cerca integrada por Bestia Salvaje. Sangre Chicana. Y como capitán de estos chacales del ring, Emilio Charles Jr. En la esquina técnica, niños, el gran Porky, la lucha libre, la más seductora, la más engañadora, la más peligrosa, la más cruel, pero a la vez la más sublime y brillante de las actividades deportivas. Veremos aquí a los brazos, especialmente a Porky, que es Miguelito Linares, la adoración de los niños y de las damas también y de los caballeros. Sí, así es, todo un ídolo, el brazo de plata. Bueno, pues aquí está Juan, el brazo, frente al monarca universal de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, Emilio Charles, que destronó a Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Nuevamente campeón Emilio Charles, ya había sido monarca de peso medio, pero de la NWA. Aquí están en problemas los brazos ya ante Sangre Chicana y la Bestia Salvaje. Vean ustedes la risa irónica, sarcástica de Sangre Chicana. Andrés Richardson, el abo del escándalo. Aquí está, precisamente, todo un rudazo. Vean ustedes, ahí está, atacando a traición al brazo. Se molesta el brazo de plata, Gran Porky, a perseguir ahí a Sangre Chicana. Llega hasta la esquina ruda y le da un impacto ahí, un golpe al abdomen a la Bestia Salvaje. Los brazos en esta monumental Arena México. Y los aficionados se entusiasman precisamente ante la presencia de estos hermanos Alvarado Nieves, Juan, José y Jesús. Así queda la Bestia Salvaje. Hay que tener mucho cuidado con los chacales del ring en esta su presentación en la Borumental Arena México. Los chacales del ring, mejor mote no pueden tener estos hombres, Ramón Castillo. Así es, son unos auténticos chacales. Y aquí está, mire usted, bello este candado que aplica aquí el brazo contra Emilio Charles Jr., el nuevo campeón mundial. Y allá va el brazo de oro y mire usted, jalón de greñas que le colocan a Sangre Chicana. Y esto sí que le están picando la madriguera a los chacales. Y va nuevamente y lo repite. Parecía que Sangre Chicana le decía, repítelo otra vez, y aquí está Super Porky, mire, ahí dando con la zona pomposa este golpetazo contra el cráneo ahí de Sangre Chicana, que sale del encordado, jalón de greñas y después ese temible golpe colocado por el brazo de plata. Aquí está Emilio Charles Jr., sacado de hondo después de ese candado bello que colocó el brazo contra él. Es el Porky, brazo de plata. El público pide otro, otro, otro. Y ahí está. Veamos qué es lo que hace este Super Porky. Está midiendo, sale Sangre Chicana. Inmediatamente empiezan a acoplarse los rudos. Ahí está, en el rincón de la Puz, montoneada locochona que le están poniendo. Patiza loca que le están dando allá a Super Porky. Mordido de dedos, castigando severamente a sus hermanos. Desafortunadamente no pueden hacer nada. Sale ya por la orilla del encordado el brazo de oro a buscar a su hermano. Emilio Charles va tras de él y ahí está sorprendiendo. Patadón que le coloca de espaldas ahí al brazo de oro. Puñetazo abajo del encordado armándose la rabatinga. Y ahí está clavando otro puñetazo contra la humanidad de brazo de oro. Y patadón. Ahora sí que despertaron estos chacales arriba del encordado. El brazo contra este que es Andrés Richardson, Sangre Chicana. Aparece Bestia Salvaje, piquete en las costillas para doblegar al enemigo. Inmediatamente aparece Sangre Chicana y ahí está tendido como bandido el brazo. ¿Cómo ves esto, don Pedro Mago Septién? No, estos rudos, no todos los rudos, pero estos son, se pasan de la cuenta. Son como animales salvajes, cobardes en ocasiones.
Hordas bárbaras y crueles. Rapacidad de rufianes, Miguelito Linares. Sí, así es. Efectivamente, vean nada más. Aquí están precisamente los chacales del Rin. Atacando a traición a estos cerdaros Alvarado Nieves. Vean ustedes, Sevillo. Y bueno, pues parece ser que reacciona el brazo de plata, pero llega la bestia. Y ahí tratando de defenderse el gran Porky. Sin embargo, ha quedado aquí en los esquireros Emilio. Y cuidado, porque el tonelaje del gran Porky es tremendo. El gesto ahí de dolor del gran Porky. Auténtica golpiza contra el brazo de plata. Piquetes a los ojos de sangre chicana contra el gran Porky. Estos son los chacales del reempatados de canguro de Emilio. Contra el brazo. Contra el brazo, sí es Juan. El brazo de oro está abajo. Este es el Porky. Ya nada más el look que luce ahora el Porky. Corte de cabello ahí muy original de este brazo de plata. Y este es Emilio, el enemigo número uno del peine. Emilio Charles parado ahí sobre el rostro del brazo. Un cabezazo de la bestia salvaje contra el brazo de oro. Y bueno, pues en problemas los hijos de Charito Cruz aquí ante los chacales del Rin. Así ha quedado el gran Porky, el brazo de plata. Ahí lo tiene usted. Y bueno, pues arriba del cuadrilátero. Vaya golpiza contra el brazo de oro y el brazo Ramón Castillo. Así es, aquí está Emilio Charles haciéndose cargo de este que es el brazo. Mientras tanto, del brazo de oro, bestia salvaje y sangre chicana. Aquí lo tienen, mire usted, haciendo el conteo. Los tres de rigor sale del encordado. Aunque se estaban apoyando los rudos ahí de las cuerdas, de todos modos el güero Rangel hizo el conteo. La vuelta de campana por parte de Bestia Salvaje y Emilio Charles contra el brazo, y ahí está. Rodillazos que clava sangre chicana, 1-2. Se acabó. Se acaba la primer caída a favor del bando rudo. Don Pedro Mado Septién. No puede ser. Aquí Porky quiere salir, pero nada. El árbitro dice, se acabó la primera caída. Ganada por estos rudos que son como lazarinos mentales. Rapacidades de rufianes. Son como antropoides vistos con ira. Y naturalmente, todo mundo está en contra de ellos porque han sido traicioneros en esta primera caída. Porky trata de ajustar cuentas. Y nada, Miguelito, cae en poder de los rudos. El sacrificio es inútil, creo. Así es, efectivamente. Bueno, pues el amo del escándalo, sangre chicana, desatado. Todo un rufián, sangre chicana. ¿Y qué me dicen de Emilio y de la bestia salvaje? Cuerdas de por medio y el golpe alevoso de sangre chicana. Sin embargo, ahí una ligera reacción del brazo de plata. Ya nada más. Un hombre que tiene gran tonelaje y eso es de gran ayuda en los momentos cruciales. Ya nada más, se necesitan tres rudos para tratar aquí de dominar al brazo de plata. Ahora pueden aprovechar el brazo y el brazo de oro. Están dejando solo aquí al gran Porky. Y los aficionados ya desde las alturas están pidiendo el apoyo. Sí, Ramón. Acaba de iniciar la segunda caída y vimos a Vitorino tocando su ocarina. Y aquí estamos ya a la altura de la segunda caída. Cuando estos chacales del ring se daban gusto castigando al brazo de plata, Super Porky y sus hermanos solamente se limitaban a observar. Ahora ya está completamente desgastado el brazo de plata y sale del encordado, lo vemos. Y trae una caja, se la alcanza a quitar el güero Rangel, va por ella nuevamente. Atención a esto, ahí se la está pasando a su hermano. Aquí el brazo de oro la trata de sujetar con el pie. Es una caja de madera que ahí el güero Rangel, atento, la está sacando del encordado. Muy molesto ahí el Super Porky, mientras que a sus hermanos les están dando con todo. Aquí está el Super Porky. Mire usted qué manera de castigar, la risa irónica de este sangre chicana. Haciendo ahí tirantes a los brazos, teniendo de por medio las cuerdas. Castigando a el brazo de oro. Mientras tanto, allá en el rincón de la PUS, Emilio Charles y Bestia Salvaje se hacen cargo de brazo. Y aquí está la reacción de los brazos, inmediatamente dándole con todo. Ahora es sangre chicana quien sufre el castigo por parte de Super Porky. Aquí estaba este Emilio Charles y el brazo de oro se encarga de él, estrellándolo ahí contra los sensores. El brazo Juan sacando del cuadrilátero a Bestia Salvaje. Super Porky clavando los colmillos en la frente de sangre chicana. Y aparece aquí su hermano hacerle un paro. Y ahí están, estos son los brazos castigando de esta manera los chacales del ring, sacándose la espinita, Miquilí. Así es, efectivamente. Bueno, pues prácticamente no hubo descanso ahí entre primera y segunda
para el brazo de plata, le dieron una auténtica golpiza. Sin embargo, a estas alturas de la segunda caída, pues ya han reaccionado plenamente los hermanos Alvarado Nieves. Los brazos. El duelo de la bestia salvaje y el brazo de oro, salida de bandera. Por encima de la tercera, sacando a la bestia salvaje. A verás a volar el brazo de oro. Ya recuperados totalmente los hermanos Alvarado. Aquí está el brazo frente a Emilio Charles Jr., el nuevo monarca universal de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Emilio Charles, una japonesa, candado a la cabeza, se zafa el brazo. Aquí está la patada de Emilio Charles, vamos a ver qué intenta. Bueno, pues un derribe japonés que le aplicó el brazo. Salida de bandera por encima de la tercera. Y ahora el duelo de sangre chicana y el brazo de plata. Ahí están los hombres de la rivalidad. Sangre chicana es un hombre con bastante experiencia. Y bueno, pues qué podemos decir del brazo de plata, un hombre que está acostumbrado a este tipo de batallas. Sangre chicana, hay que recordarlo, perdió la máscara, perdió la capucha. En este mismo local, Labor Mental, Arena México. Aquí están, tratando de dominar al gran Porky. Se mete también Emilio, a ver ustedes. Apoyándose ahí en la cuerda. Tiene problemas el brazo de plata, sin embargo. Llevándose bien a los chacales del ring. Ahí está, ahí le pone jiribilla al asunto. El gran Porky. Poniéndole ahí la pimienta. El brazo de plata, Márquez. Así es, Miguelito. Espíritu luminoso el de Porky. En la dimensión correcta, diría yo. ¿Qué opinas tú, Ramoncito Castillo? Así es, una gracia enorme que tiene un ángel que pesa lo que él. Y vaya que es uno de los más queridos por el público. Aquí la Filomena, aplicada bien por el brazo de oro contra sangre chicana, se queja de foul. Un golpe claro al abdomen. No hay nada, no hay delito que perseguir. Bestia salvaje ya abogando por su compañero Emilio Charles abajo del encordado. Lo que pasa es que bestia salvaje estaba tratando de a ver si pegaba el chicle ahí para llevarse el 2 al hilo. Sin embargo, aquí está contra el Super Porky. Dice, ¿por qué a mí me tiene que tocar esto? Ahí está, intercambio de golpes. Cuidado, porque este Super Porky tiene manita, pero de metate. Ahí está, colocando bien ese golpe. Patadón que acomoda aquí. Sale y afuera del encordado, sale de las cuerdas. Super Porky, ¿qué táctica tiene? Y aquí está, mire usted, estrellando ahí contra el tensor. Ahora sujetando la mano de este salvaje, cuidado, aparece Emilio Charles, se los lleva a los dos, pero si como fueran papel de China, provocando la equivocación, castigando ya a su compañero, el panzazo, golpe de antebrazo, otro panzazo contra sangre chicana, y a su compañero, a su hermano, también le tocó, ya estaba prendido, ya pelado el guajolote, hay que hacerlo mole, y se enoja ahí el brazo, le pega y está llorando porque le pegó su hermano, Miquili, mira nada más. Bueno, pues cuidado porque aquí aprovechan los chacales del ring y ya eliminaron al brazo y ahora contra el brazo de oro. Y el gran Porky sigue llorando, no se ha dado cuenta. Vean nada más. Se acabó. En dos al hilo los chacales del ring se llevaron a los brazos y era así que fue un error. Mire, todavía está llorando ahí el brazo de plata Super Porky, es muy sentimental él. Tiene un corazonzote así enorme, pero igual muy, muy blandito. Es muy sentimental, Miquili. Así es, efectivamente. Y bueno, pues aprovecharon a la perfección los chacales del ring esta equivocación del brazo de plata. Mientras él lloraba, le ponían espaldas claras al brazo de oro y al brazo, Márquez. Termina la batalla en dos caídas al hilo. Sí, qué triste fue esto para los niños. Los niños que besan su retrato para que por la noche vengan los silfos para que traigan para ellos los bellos sueños. Hubo una pequeña diferencia, no tuvo la culpa el Porky. Su hermano mayor se enojó, lo golpeó, lloraba lágrima viva. Y tristemente ustedes conocen ya el final, compañero Castillo. Así es, Miquili, aquí está. No, compañero Mago, estamos en la magia de la repetición. Aquí estaban sometiendo a brazo de oro y a brazo. Mientras tanto, el Super Porky con las de cocodrilo de fuera, en su esquina,
ahora tiene que soltar más llanto porque perdieron lamentablemente la lucha en un dramático 2 al hilo, Mickey Lee. Así es, efectivamente. Bueno, pues vaya derrota que han sufrido los hermanos Alvarado en este local de la Monumental Arena México. Por Televisa, claro, la mejor lucha libre del mundo. Dimensión desconocida. Vamos a ver aparecer a la tercia técnica. Primeramente, a Arena México, donde se consagran los grandes ídolos a un hombre que está llamado a hacerlo, de Calgary, Canadá, él es Corazón de León. Esta tercia técnica, el ídolo de Morelos, ¡Pierro! ¡Pierro!
dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En la esquina ruda, Blood Magic. El Satánico. Y como capitán de la tercera ruda, Negro. A José Luis Gajón Ñoño, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Color, sangre, venganza, paranoia. Rudos contra limpios. La lucha será esta noche. Luz desatada, pausa de soles, siluetas de fuego, antorchas que van a salir del mar, Miguelito Linares. Así es, efectivamente, Mago, podríamos decir que la lucha libre es una telaraña de sueños, fantasías y pasiones. Aquí está el canadiense Corazón de León, un luchador aclamado por las damas, por las bellas que se dan cita en este local. Buen luchador, ha mostrado grandes cosas Corazón de León, pero pues ahora tiene su prueba de fuego en esta monumental Arena México, ante rivales de mucho prestigio y mucho peligro. Ver ustedes un candado aquí del Satánico, hay cuerdas de por medio. Aparece Atlantis ahí al rescate de Corazón de León, también Pierrot. Pero vean ustedes, Satánico, el favorito de Lucifer. Se lleva una patada otra más de Atlantis hasta que suelta Corazón de León. Tienen que estar muy listos los técnicos y apoyarse bastante porque los rudos son peligrosísimos. El Satánico, el Negro Casas y el monarca universal de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el inglés Black Magic. Una lucha de corte internacional para ustedes, amigos que nos siguen a través de Televisa. Esta es, claro, la mejor lucha libre del mundo. Aquí está esta contratación que es Corazón de León frente al Negro Casas. Difícil el panorama, el paquete aquí para Corazón de León. ¿Lo tiene con qué? Vean ustedes, ahí se está llevando a la lona, en ese terreno que es el más difícil, al Negro Casas. Verás ahí Black Magic, pero muy listo, tu ídolo Pierrot, Ramón Castillo. Bueno, la verdad es de que sí es mi ídolo, pero últimamente en el bando técnico me ha decepcionado. Me ha decepcionado bastante porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no pasa del pierretazo y que lo arrastren por doquier. Pero cuando era rudo, sí era mi ídolo. Y es precisamente, es con Black Magic, no sé si recuerdas, Mickey Lee, cuando castigó Black Magic al vampiro canadiense con un martinete que ya no pudo luchar, fue cuando Pierrot salió como técnico a hacer el quite ahí de emergente. Y pues la verdad que desde entonces le ha ido muy mal al Pierrot. Aquí está el Negro Casas, uno de los rudos, de los más grandes rudos que ha existido. Y que hoy por hoy es una de las figuras. Y allá está el Pierrot jalando de las greñas. Y muy molesto el Negro Casas. Cuidado, cuidado, Pierrot. Estás tocando el cuerno al meritito diablo. Y ahí está molesto, molesto el Negro Casas. Ya trae asado al Corazón de León. Nuevamente. Retorna, mira. Qué manera de jalar la greña y de estampar contra la lona. A Corazón de León, ahí va con Ñoño, después de que se queja Corazón de León, me jaló el pelo. Y ahí está el Negro Casas haciendo todo, toda, toda gala de rudeza. ¿Cómo ve la situación, Mago? Sí, aquí no hay más que el potro, el garrote o el cepo de espinas, Miguelito Linares. Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues, lo que hemos comentado, de pronto el gladiador rudo se convierte en auténtico verdugo de la Inquisición. Hombres que conocen precisamente toda esta clase de tormentos que ya usted mencionaba, Marqués. Y bueno, pues,
al fondo la figura del inglés Black Buddy. Y ahora la base, aquí está el negro Casas. Vamos a ver qué hace aquí. Bueno, pues una zancadilla, un medio cangrejo aplicado por el negro Casas contra Corazón de León. Los referees ahí muy cerca, muy atentos para seguir todos los incidentes en esta batalla. Deben estar también los referees muy atentos ahí, un tropierrotazo contra el negro Casas. Al rescate de Corazón de León se baja también el satánico, aparece Atlantis. Y bueno, pues vean ustedes la que se está armando en este local, la Monumental Arena México. En el centro del cuadrilátero queda Corazón de León. Vamos a ver si hace el relevo. No hizo gran cosa hasta el momento Corazón de León. Cuando aparece Pierrot y enfrente de él Black Magic. Bueno, pues se sale. Algo dialoga ahí con el satánico y también con el negro Casas, poniéndose de acuerdo, planeando la estrategia. Y bueno, pues vamos a ver, finalmente se anima ante los retos ahí, ante los insultos de Pierrot. Y ahí los tiene usted, como gallitos de pelea. Un cabezazo de Black Magic. Vean ustedes, aquí está madrugando a Pierrot, candado volador. El rodillazo ahí de Black Magic contra Pierrot. Sacadita de Pierrot contra el inglés. Una horqueta. Una variante ahí de la horqueta contra Black Magic. Y los clásicos golpes ahí con el dorso. El cabezazo de Magic contra Pierrot. Contra el esquirero. Golpes de Magic. Con el antebrazo. Y bueno, pues en malas condiciones Pierrot. Estamos llevándoles esta primera caída por el pie ahí. Negro Casas sujeta satánico. Golpes del negro y de Black Magic. Cuando aparece el ídolo de la afición, Atlantis, un luchador muy completo, indiscutiblemente de los grandes en la baraja luchística nacional. El rodillazo del satánico contra Pierrot. Y aparece ahí al quite Atlantis, abajo del cuadrilátero Pierrot. Vamos a ver, pero ya los rudos están atacando en grupo, en equipo. En la lucha relevos australianos y ahí están los moreros apoyándose frente a Atlantis. Cuando aparece Corazón de León, aprovecha Magic para castigar ahí a Atlantis. Lo lleva a la esquina de los rufiares, se está contando Ñoño. Y bueno, pues mientras Ñoño cuenta, los rudos haciendo de la suya, Ramón. Así es, aquí está este satánico, otro rudazo. No cabe duda que hoy la función estuvo llena de grandes figuras, sobre todo del bando rudo. Aquí está este satánico, uno de los grandes de la lucha libre, proyectando Atlantis. Esquiva bien aquí Atlantis, se le engancha azotando de esta manera. Sin lugar a dudas, Atlantis, otro de los grandes luchadores, patadas de canguro por la espalda contra el satánico. El giro, la quebradora, bien aplicado aquí contra la humanidad de este satánico. Viéndose bien el Atlantis, los técnicos reaccionando, rompiendo la sincronía que llevaban los rudos con Pedro Mago Septién. Sí, así es, en este ring no hay alfombras de Persia, ni bustos de mármol de Carrara, ni espejos venecianos, ni armaduras. Aquí solamente Miguelito Linares impera la ley de la selva. Así es, efectivamente, la ley del más fuerte, en este caso, hasta el momento, pues han demostrado ser los rudos. ¿Cuándo? Se lo llevó de esta manera Corazón de León al negro Casas. Está reaccionando ya Corazón de León. Ahí está el paso, haciendo perfectamente su lance este canadiense, tomando a Pepe el negro Casas, candado a la cabeza. Para ustedes un volar hacia atrás de Corazón de León y van ustedes un suple perfecto para llevarse al toque de espaldas al negro Casas. Se queda ahí en las cuerdas Corazón de León, hace fallar a negro Casas, le pone las espaldas claras y ahora catapulta hacia afuera del cuadrilátero. Ha reaccionado ya Corazón de León. Ha mostrado buenas cosas este gladiador en el poco tiempo que lleva en cuadriláteros mexicanos. Aquí está la estampa de este gladiador. Y bueno, pues saberás ahí Black Magic. Vamos a ver quién se queda por los rudos. El satánico frente
a Atlantis. Fallando ese vuelo, Atlantis aprovecha el tatárico, llevando al esquirero Atlantis. Ahora se quita, falla el tatárico ese rodillazo. Tiene que aprovechar aquí Atlantis. Vamos a ver, seguramente la tapatía. Rápidamente ejecuta la tapatía. Aquí está la gran tapatía de Rito Romero. Y se rinde el tatárico. Y Pierrot con este bello tirabuzón y palanca al brazo. Está eliminando ya a Black Magic y Corazón de León. Ahí tiene de cara las lámparas al Negro Casas. Así culminan esta primera caída los consentidos de la afición. Bien en esta primera etapa. Coordinaron perfectamente el satánico que forma ahí de doblegarse ante Atlantis. Cereza Tapatía, el ídolo de la afición, ejecuta la gran llave de Rito Romero con una gran maestría, Mago. Y fabulosamente aplicada esta llave del gran Rito Romero. Y como en los oráculos, cada uno ve lo que quiere. Saltan las lágrimas de sufrimiento o de risa. La gente está feliz en gran parte por el triunfo del bando de los rudos. Vamos a ver aquí la tapatía. La llave quiso inmortal al gran Rito Romero, que remataba casi siempre con esta tapatía. Blue Demon remataba con el pulpo. El Santo remataba con la de a caballo. Enrique Llanes remataba con la cerrajera. Y el gran Sujicito con aquel candado nipón que aplicaba fantásticamente. El Pierrot aquí en acción. Y se acabó la primera caída. La gente está feliz. La lucha libre que subyuga. La lucha libre es una locura realmente, pero una locura que vale la pena. Hay muchos retos abajo del ring. Vemos al inglés que trae un pique tremendo con el Pierrot. Pero por fortuna no pasa nada y el silbato va a sonar aquí para que venga la segunda caída. Están nerviosos los limpios. Implacables están los rudos, preparando las uñas, preparando las armas. El refere cuenta porque nadie sale por el bando de los rudos. Y aquí empieza la competencia, Miguelito Linares. Vámonos a la segunda caída, la etapa intermedia. El duelo ahora de Black Magic frente a Corazón de León. Algo le dice a la distancia ahí Black Magic a Pierrot. La toma de referee. Ahora lo deposita ahí en los esquireros. Ven ustedes a Black Magic, golpe ahí con el antebrazo. Aquí está el canadiense frente al inglés. Ventaja ahí en estatura y en peso para Black Magic. Una zancadilla de Corazón de León, llevándose bien a la lona. A Black Magic, que va a las cuerdas. El tackle, nuevamente a las cuerdas. Un derribe, no, alcanzó ahí a recuperarse Corazón de León. Está derribando por este bello cangrejo Black Magic a Corazón de León. Y la patada del otro moreno, el Negro Casas. Está llevando ahora Corazón de León a la esquina de los rufiares. Ahí está el Diablo Mayor, que es el satánico. Vean ustedes el tratamiento para Corazón de León. Y claro, pues las damas sufren. Los aficionados que apoyan a los científicos. Cuando vimos por ahí un foul, los referees no se percatan de la patada de Black Magic a Corazón de León, Ramón Castillo. Así es, un foul clarísimo. Clavando ahí el pie Black Magic. Ñoño estaba cerca, sin embargo, pues hizo de la vista gorda que no le fue muy difícil. O bien, en realidad no lo vio. Aquí está, vemos la magia de la repetición. Ahí está, clarísimo. Clarísimo, un foul. Y allá vemos a Ñoño también al fondo, que sin embargo, no dice nada. Veamos qué es lo que sucede. Aquí está Pierrot. Pierrot Lefou. Ya no quiere que le llamen Pierrot Junior, ahora quiere ser Pierrot Lefou. E investigando qué significa Lefou, encontramos que quiere decir loco. Pierrot, el loco. Vaya, note que le gusta este muchacho. Y pues al menos, ahora no le ha ido tan mal como en otras luchas. La tacleada del Negro Casas, que se estampa ahí contra la fuerza del Pierrot. Los pierretazos bien colocados ahí contra el Negro Casas. Aquí lo estampan ahí. Nada, el que se estampa y se va de largo es Negro Casas. Parecía que Pierrot era el que estaba estrellándose contra los tensores. Sin embargo, era una treta. Y abajo del encordado siguen los pierretazos. Y Ñoño baja para parar
la Rabatinga, aquí está Atlantis y el Satánico. Dice Satánico la mano, un saludo de hermanos. Ñoño ahí distrayendo la atención de Atlantis. Mientras tanto el Satánico aprovecha, castigando aquí con esta prensa la cabeza, parece el Negro Casas, patadón al abdomen. Pues ya muchas veces Ñoño ha demostrado su parcialidad hacia el lado de los rudos. Aquí está Candado colocando ahí cerca del bando rudo a Atlantis tendido. Aparece Black Magic, serie de patadas castigando el brazo. Satánico toma nuevamente Atlantis, lo pone ahí contra las cuerdas. Patada a la Filomena que acomoda perfectamente contra la Bromen. Aquí poniéndole de pechito a Atlantis al Negro Casas. Aparece Pierrot Lefou, ahí Black Magic va a buscar a Pierrot. Se refugia en la esquina, se arma la Rabatinga, miren nada más. Qué estilo de pegar de este Black Magic. Y ahí está el Negro Casas castigando. Parecía foul, pero ahí está cerca el Mayo. Y aquí está el Negro Casas sometiendo a Corazón de León. Mientras que abajo del encordado Atlantis y Black Magic se hace cargo de Pierrot Lefou. Castigando ahí, clavando el pie. De esta manera, dejan ahí tendido, mire de qué manera. Y le dice, eso es para que no ande pasándose de lanza, mi queridísimo Pierrot, es lo que le dice Black Magic al Pierrot. ¿Cómo ve esto, don Pedro Mago Septién? No, este es un culto sin ceremonias, fe sin salmos, adoración sin plegarias y sin palabras también. Los rudos debían descalificarlos, Miguelito Linares. Esto no puede ser. Sí, acciones ilegales, golpes prohibidos, cuerdas de por medio, en fin. Todo lo que prohíbe el reglamento, de eso se valen precisamente los rudos. Vivos, hay unos faules tremendos. Y bueno, pues la lucha se empareja, una por bando. Prácticamente ahí sin descanso, todavía se llevó unos impactos. Pierrot, como ahora se lleva esta patada a Corazón de León. El Negro Casas golpeándolo, amenaza a la distancia Pierrot. Pero pues ahí quedan simples amenazas. Lobocón no se le ha quitado a Pierrot, ahora en el bando de los limpios, en el bando de los científicos. Le indica a Black Magic que le va a quitar el cinturón. Hace unos ejercicios ahí, el que hace gala de su fuerza. Y ahora nada más, el Negro Casas. ¿Sí? Bueno, pues este Negro Casas es todo un espectáculo aparte, buen luchador indiscutiblemente. Está en ese bando, pero pues no por eso vamos a dejar de reconocer la calidad del luchador aquí, los rudos. Y bueno, pues le entregan aquí también esta campanita, esta pequeña campana a esta dama. Y bueno, pues está ahí precisamente apoyando a los rudos. Todo listo, señoras y señores, Márquez. Ahí está la vista ya a la tercera. Sí, estos hombres con temperamento de caldera quieren llevarse la tercera caída y están atacando nada menos que al inmenso luchador, al gran Atlantis, compañero Castillo. Así es, Mago, y por lo tanto Black Magic buscando ahí sorprender a Pierrot, patada al muslo. Negro Casas llega a apoyar ahí la labor de Black Magic. Le pega al pecho, se duele de la mano, parece que ha de estar sólido este Pierrot. Sin embargo, bien que clava ahí la rodilla en el abdomen Atlantis. Ahora sí aparece Negro Casas dándole ahí con todo, derribando a Pierrot. Momentos importantes en la altura de esta tercera caída y definitiva. Ahí está la reacción de Pierrot, un pierretazo. Responde Magic. Pierrot, intercambio de golpes, esquiva el Pierrot. Clava bien el puño ahí. Ahora un pierretazo para doblar a Black Magic. Ahí tendido en la lona, el Pierrot ya reacciona. Sujeta aquí castigando la cabeza de Black Magic. Lo toma de del maxilar inferior, aparece por ahí el Satánico. Patada que clava bien. Atlantis del bando técnico sale a hacer el quite. Distraído Atlantis, clava la patada. Aquí está rodillazo al abdomen. Este es el Satánico, uno de los hombres del trío de los infernales. Al giro la quebradora, bien por este Atlantis, reaccionando perfectamente. Vemos aquí rodillazo al cráneo, castigando severamente a este Satánico. Aquí está, lo toma, un derribe japonés contra Atlantis. La reacción del Satánico, el codazo que falla. Ya tenía rato que se había retirado ahí el Atlantis. Patadas ahora que falla Atlantis. Aprovecha el Satánico. Puñetazo que clava, intercambio ahí de golpes. Aquí el que es más fuerte resiste.
rodillazo para romper la rutina y la vuelta de campana por parte de Atlantis. Aquí está la entretejida perfecta y se lo está llevando de esta manera. Ahí está, ahora cambia el satánico, ahora Atlantis rompe el castigo, patadas bien colocadas, sale del encordado. Y aquí está la plancha, parecía que iban a hacer unas patadas, pero era una plancha que se avienta Atlantis contra la humanidad del satánico. Ahí vemos a Pierrot Le Fou clavando el puño en el abdomen de Magic. El negro Casas también ahí desde esa esquina trata de apoyar a su compañero. Mire qué manera de girar el golpe de antebrazo para derribar a Magic afuera del encordado. Ahora Pierrot reta a este que es el negro Casas. Aparece inmediatamente Corazón de León. Negro Casas no quiere nada con él. Sin embargo, era la táctica. La tacleada, va al juego de cuerdas. Aquí las patadas bien colocadas por este Corazón de León. Un hombre que llegó y aprendió rápidamente el estilo de lucha mexicano. Lo entreteje las espaldas planas. Uno, dos. Rompe antes, había cuerdas de por medio. Aprovecha ahí Magic para apoyar ahí a su compañero. Mikili, una tercera caída emocionante. Así es, efectivamente. Bueno, pues estos hombres que ya se conocen bien, el Negro Casas y Corazón de León, ya se han encontrado en combates anteriores. Y muestran un odio ahí. Va a las alturas el Negro Casas. A ustedes. Bueno, pues se pasó ahí el Negro Casas. Le falló ahí el cálculo al negro y aprovecha con este crotch. El que va a las alturas ahora es Corazón de León. Un mortal hacia atrás, una plancha para ponerle ahí espaldas claras al Negro Casas. Eliminado ya. Eliminado el Negro Casas. Hay que recordar que precisamente el negro es el capitán de los rufianes, así que se quedan mirando como el chinito, Black Magic y el satánico. Bien define Corazón de León en esta tercera caída al eliminar al capitán de los rufianes, Márquez. Sí, ese vuelo fue realmente sensacional y de alta escuela. Este luchador va a ser muy querido por la afición mexicana porque jamás lo habíamos visto y ha debutado ante nuestra vista sensacionalmente. Vamos a ver aquí al Negro Casas. ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué se equivocó? De esas cosas raras, seguramente sudor en los ojos, perdió completamente la noción. Mira usted qué fuerte es este luchador rubio. Él se sube y esto es increíble. De alta escuela, de maestría, de precisión y de cálculo. Una tercera caída, multiplicidad de planos, cambios bruscos, diferentes puntos de vista. A finalmente, Miguelito, triunfaron los limpios. De esta manera estaban culminando la batalla. Bien en esta tercera caída, Corazón de León, apoyado perfectamente por Pierrot y por Atlantis. Así que el triunfo se lo anotan los técnicos, los científicos, en esta Monumental Arena México, desde donde les estamos llevando la mejor lucha libre del mundo. Gimnasio de la Arena México, bueno, perdón la interrupción, Ciclón Ramírez, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí preparándome para una lucha que tengo muy importante contra el felino de campeonato, más que nada. El campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿es algo que usted tiene ya como una obsesión? Así es, yo lo he acorralado infinidad de veces, lo he derrotado, pero siempre me huía, pero hoy parece que llegó su día y a lo mejor aquí termina su...
su día de campeón. Pero los campeones deben de tener virtudes en cierto modo, ¿no? Pues sí, pero él es uno de los que siempre corre, piensa que el cinturón lo quiere nada más para tenerlo guardado en su casa y es para exponerse, ¿no? No lo quiere exponer, compadre. Ah, buenos días. Ah, mire nada más, qué sorpresa. ¿Qué tal, Felino? ¿Cómo estás, muchacho? Me enteré de que viniste a entrenar, dizque para destronarme del campeonato. ¿Estás seguro de ganarme? Porque no creo que una semana de venir diariamente al gimnasio te va a servir para poder destronarme un campeón que ya lleva por lo menos un año en el trono, ¿no te parece? Mira, Felino, yo siempre te he derrotado, siempre te he ganado, lo que pasa es que siempre me andas corriendo, pero hoy, hasta que te acorralé y no tuviste más salida que exponerlo, y es tu... A ti siempre te he ganado, Felino. Bueno, pero... ¿Por qué no se espera, Felino? Suerte por lo que me has ganado, acéptalo. ¿Sí? Bueno... Bueno, pues esto... Esto llegó a límites que nadie esperaba, porque en definitiva... Pues todo el mundo quiere ver la lucha de campeonato, pero aquí hay un adelanto de todo lo que será, porque son luchadores que llevan la sangre hirviendo, sobre todo este rudísimo Felino, pero la cosa no ha parado aquí, la cosa no ha parado aquí. Este domingo a las 6 de la tarde en Canal 4.
respetable público, esta es una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está siendo sancionada por la Honorable Comisión de Box y Lucha del Departamento del Distrito Federal, en la representatividad del comisionado Nicolás Prado Bocanegra. Dicho lo anterior, lucha a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina y teniendo como seco a Negro Casas, con un peso de 78 kilogramos, el actual campeón mundial de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, El Felino. En la esquina opuesta y teniendo como seco a Rico Mendoza, con un peso de 77 kilogramos, el retador Ciclo. Don Roberto El Cuero Rangel, en la majestuosa Arena México. Efectivamente, grandiosa y monumental Arena México cierra su gran programa de esta noche con este mano a mano por el cetro mundial de los pesos welters. El Ciclón Ramírez es el retador y Felino es el actual campeón del mundo. ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuántas horas en el ring? Ciclón Ramírez puede ser esta noche el nuevo campeón del mundo. Él debe saber que la gloria escurridizo es un escurridizo manjar que pasa de largo en charola de plata. Instrucciones en la mitad del ring. Hay que saber tratar al triunfo y a la derrota como a dos impostores. Y esto es justamente un campeón del mundo. El silbato suena, Miguelito Linares. Hay tremenda expectación en esta arena por saber cuál de los hombres, de los enmascarados, es el campeón del mundo. El Felino, que puede retener su cetro mundial, o el Ciclón Ramírez, el hombre de azul. Adelante, Miguelito Linares. Así es, Márquez, amigos de Televisa. Este es el combate estelar de esta función en la monumental Arena México, una lucha por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Borarca dio 78 kilogramos, perfecto, ahí en el límite. Y Ciclón, el retador, 77 kilogramos. El límite son los 78 kilogramos para esta división de los welters. Bueno, pues aquí está el Felino, a últimas fechas. El Ciclón se le ha trepado a las barbas a este Felino. Y bueno, pues surgió el reto y aquí tenemos ya el combate. Lucha de campeonato mundial. Vamos a ver la clase de Ciclón Ramírez. Y seguramente también la clase de este Felino. Por algo es el Borarca. Aquí está haciendo palanca. Vean ustedes, también castigo a la pierna. La combinación que ejecuta Ciclón Ramírez para tratar de doblegar a este campeón, a este Borarca. La condición física será importantísima en este choque. Los seconds, ojalá que no intervengan en la batalla, ojalá que Roberto Rangel los mantenga ahí a raya. El Negro Casas y Ringo Mendoza por parte de Ciclón Ramírez. Aquí estamos en el arranque. En el amanecer de este combate, Ramón Castillo. Así es, Miguel Linares con el Jesús en la boca, su hijo exponiendo el título mundial. Y la verdad que no es para menos. Muy nervioso, se trajo un kilo de uñas para estar disfrutando en el transcurso de esta batalla. Y aquí vemos una lucha muy pareja. Hace unos días platicábamos con el Felino. Nos decía que él iba a poner todo de su parte por dar una muy buena lucha. Veamos si es cierto, esto solo se va a comprobar en el transcurso de la misma. Y precisamente trae de second a Negro Casas, un hombre a quien confesó el Felino admirar.
que le firme una foto con veladoras en su cuarto. Que se asigna a comer antes de acostarse. Y también, claro, Negro Casas, egresado de la Linares High School por Rudos, cuyo director y jefe máximo es Miguel Linares. A la pronto aquí vemos esta cruceta que tiene que romper el ciclón porque había cuernos de por medio, muy hábil ahí el felino. Y ahí el Negro Casas molesto, regañando al felino, diciéndole así, no fue como nos enseñó nuestro maestro Linares. Es así que veamos qué es lo que sale. Aquí está llevándose de este perfecto cross, aquí azotando al ciclón contra la lona. El güero Rangel, detalle a detalle, observando cómo va avanzando esta primer caída. Andado al cuello que aplica el felino contra el ciclón. Aquí se los lleva, un corner triple bien ejecutado por parte del ciclón Ramírez contra el felino. Miren qué condiciones queda. Cuidado con estas situaciones. Ahí debe de aprovechar Ciclón Ramírez, si en verdad desea el título, para seguir acicatando a felino. Ahí hábil felino, trata de alcanzar las cuerdas y trata de aplicar la llave de lujo, pero se mueve como pez este felino. Mire usted, ahí está un auténtico felino buscando su tejado. Aquí lo acomoda la quebradora de a caballo, ahí aplicando muy al estilo del ciclón. Felino soportando el castigo, aguantando, aguantando, dice que no se rinde. Ahí ya vemos que está apoyado con las rodillas, está incorporando aquí, pero no suelta el ciclón. Siendo ahí tirante al brazo y prensa de muñeca, y aquí el cuatro al brazo ahí castigando. Castigando a Felino, un felino que le debe de poner más jicamito a la acción si es que no quiere que le vaya mal. Y aquí está la mano de Felino. Antes de que hiciera algo, el ciclón reacciona, lo derriba, lo coloca de esta forma. Y ahí está, castigando todavía. Un ciclón que se ha movido más que el felino, que es el campeón, soportando ahí el castigo. El ciclón haciendo más presión, tijeras ahí a lo que viene siendo el brazo del felino. Aquí roba precisamente, queda en cruceta. Vaya habilidad de este felino. Hay una cruceta bien colocada contra este ciclón Ramírez. Una lucha estética, una lucha bella, una lucha de escuela. Mago Septiembre. Sí, así es. De alta, de muy alta escuela. Qué acercamiento tan fantástico. Estas luchas de campeonato mundial enervan al fanático. Usted escucha los gritos y convierte en esta función, función de campeonato mundial, de categoría, de aristocracia, en gloriosa neurosis de luneta, Miguelito Linares. Efectivamente, Márquez, cuando vemos aquí el conteo de Roberto Rangel, bueno, pues aquí está nuevamente el felino frente a Ciclón Ramírez. Indicaciones por ahí al second, cuando ya Ciclón Ramírez le imprimía más velocidad. Y bueno, pues si de velocidad se trata también el felino, vaya que es una de sus armas favoritas. Aquí se está llevando en rana invertida Ciclón Ramírez al felino. 2 segundos únicamente. Muy a tiempo rompió el contacto ahí con la lora el felino. Una rana con puente olímpico, bien ejecutada por Ciclón. Golpe de antebrazo del felino contra Ciclón Ramírez. El que está muy nervioso es el Negro Casas, ahí a la distancia. Grita, hace gestos, indica, ordena, en fin. Y falla el felino hacia afuera del cuadrilátero, se pasó. Vamos a ver esta plancha por encima de la tercera de Ciclón Ramírez. Aquí está el Borarca y el retador. Y un activo Negro Casas ahí, echándole aire ahí al campeón, al Borarca. Claro, ustedes. El Negro Casas, muy cerca del campeón, que ya parece ser que se recupera, está retornando al cuadrilátero, ya lo espera ahí Ciclón Ramírez, va por él. Y ver ustedes, aquí está, en reversa, este felino que va a la orilla del cuadrilátero. Vamos a ver que ejecuta un mortal hacia afuera del cuadrilátero para llevarse en el vuelo a Ciclón Ramírez. Y ahí está listo ya el second, el Negro Casas, Ramón Castillo. Así es, hemos visto vuelos sorprendentes tanto de Ciclón como de este felino. A un Negro Casas nerviosísimo,
apoyando con todo. La verdad es de que es un second, pues, que ya lo quisieran muchos. Un second así vale la pena. Pero también no es muy común ver este tipo de lucha, duelo de campeonato, ya que es peligrosísimo. Aquí patada sacando a Felino del encordado. Atención a esto, el ciclón va a las cuerdas. Ahí está el tope, tope suicida, excelentísimo. Mire usted hasta dónde fueron a dar los gladiadores. Ahí está el ciclón entretejido ahí en las butacas. Lo ayudan los aficionados a salir. A Felino no se le puede observar todavía. Ahí está, también lo alivianan los aficionados al Felino. El second ahí, en Negro Casas apoyando. Sube Ciclón, el Felino abajo, el conteo del Güero Rangel. Cuidado, cuidado al Felino. Sube, hay que tener mucha precaución con estos vuelos. Vuelos maestros, Mago Septién. Así es, fue un vuelo realmente sensacional, que repetiremos en breve para ustedes, porque aquí puede terminar la primera caída. Un vuelo que fue una ración de niebla o una cucharada de ceniza, y se acabó la primera caída. Y está ganando este hombre, Miguelito Linares, la mitad del campeonato mundial. Así es, efectivamente, la primera caída para Ciclón Ramírez. Subió al cuadrilátero ya muy disminuido físicamente el Borarca. Aprovechó perfectamente el Ciclón Ramírez y se anota la etapa inicial. El que se acerca ahí al Felino es el Negro Casas. A ustedes les llama la atención, golpea ahí con la toalla. Ya nada más, ahí está el diálogo entre el Second y el Borarca. Vámonos a la magia de la repetición. Así estaba sacando el Ciclón Ramírez al Felino, y vemos este tope. Un tope entre segunda y tercera, tope suicida. Quedaba en muy malas condiciones ahí el Felino. Aquí tenemos a Ringo y a Ciclón Ramírez poniéndose de acuerdo, planeando lo que será la segunda caída, la etapa intermedia. Y bueno, pues un excelente second también para Ciclón Ramírez. Ringo Mendoza, un hombre con muchísima experiencia, gran instructor de lucha libre. Y bueno, pues aquí tenemos el mortal hacia el frente de el Felino, que buscaba también la victoria. Y bien, aquí está ya en problemas el second. El Felino molesto porque le llamó muy fuerte la atención el Negro Casa, su ídolo. Y ahí le está aventando, protestando contra su second. Muy, muy molesto el Felino. Aventaba al second el Negro Casas, allá iban a baja. Ahí está, abajo, diciéndole: es por tu bien, Felino. Lo vuelve a aventar, mire usted de qué manera, aquí el Negro Casas. Y todavía se acerca ahí el Felino a decirle: ya no quiero nada de ti, vete. Vete, ya no te quiero, voy a romper todas tus fotos y todas tus cartas que me enviaste. Bueno, pues aquí está el Borarca en problemas, Marqués. Bueno, vimos dos vuelos realmente sensacionales. Un vuelo barroco hacia el drama, y el otro vuelo en que se abren paraísos o se cierran sarcófagos. Pues quiere ser el nuevo campeón del mundo Miguelito Linares, el hombre de azul. Así es, efectivamente, y aquí se lleva al Felino al toque de espaldas, 2 segundos únicamente. Ya Ciclón Ramírez fue Borarca Nacional de peso welter. El hombre que ya sabe lo que es ser campeón. Le gustó el cinturón y ahora busca este universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la misma división de los welters. Vemos ahí ahora la recuperación, parece ser que ya reacciona este Borarca, que es el Felino. Aquí está en problemas para ustedes este acercamiento, para observar ahí a Ciclón Ramírez, el toque de espaldas, 2 segundos. Únicamente se gira perfectamente Ciclón Ramírez para romper el conteo ahí, el contacto en la lona. Y ahora Ciclón aplica esta quebradora tremenda ahí. La quebradora sobre la rodilla, como la aplicaba Nick Pocidis. Y Borarca y Retador se enfrascan de pronto en una gran contienda en busca de ese cetro. Vamos a tener aquí seguramente el córner suple. Así es, ejecutado de esta manera. Quedan muy lastimados Ciclón Ramírez y el Felino. Vamos a ver si aprovecha aquí el Borarca, le pone las espaldas planas antes de la tercera palmada.
Un córner suple que ejecutó perfectamente el felino. Y ahora busca emparejar la contienda, fallando Ciclón Ramírez estas patadas voladoras. Vemos aquí al felino, vamos a ver qué intenta. Una especie ahí de cerrajera aplicada por este felino, no bien ejecutada. Insiste en el castigo. La cerrajera, no muy clásica que digamos, no muy al estilo como la aplicaba Enrique Llares, pero más que suficiente. ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Están descalificando ahí al felino. Roberto Rangel está decretando la victoria de Ciclón Ramírez. Algo increíble. Algo increíble. Y ahí baja felino a reclamar a su second, pero la verdad es que no se sabe. Fíjate ahorita que platicabas de que Ciclón Ramírez había sido monarca nacional de peso welter. Fue precisamente felino quien le quitó el cetro. Después tuvo que renunciar a él para ser monarca universal. Y ahora está perdiendo por la vía de la descalificación este felino. Está perdiendo por la vía de la descalificación. Aventó la toalla el second. Sí, pero el que dominaba era el felino. No estaba en problemas el monarca. Aunque aventó la toalla el second, el negro Casas, pues no era el que estaba en dificultades, sino Ciclón Ramírez. Bueno, pues un triunfo dudoso aquí de Ciclón Ramírez, que ahora ha tomado el cinturón y ya se encamina hacia los vestidores. No quiere entregar el cinturón universal de peso welter este felino. ¿Qué clase de hijos tienen, Miquilín? Este Roberto Rangel, referee en turno, ha decretado ya la victoria de Ciclón Ramírez. Y bueno, pues los aficionados quedan ahí a la expectativa, como que todavía no alcanzan a digerir esto. Inclusive el mismo Ciclón Ramírez se muestra desconcertado ante el resultado de esta batalla. Sí, es cierto, Ramón, aventó la toalla el second, el negro Casas. Pero si pudiésemos ver la repetición, vemos que el negro Casas hace unas indicaciones del cuello y señala a felino, y las indicaciones se las hace el güero Rangel cuando voltea. Aquí está, mira, vamos a tener oportunidad de ver. Fíjese usted, y fíjese, el felino se queja ahí de que no puede reaccionar perfectamente, inclusive no puede aplicar bien la cerrajera. Y allá al fondo observamos al negro Casas aventando la toalla, voltea al güero Rangel, y aquí hace la indicación del cuello el negro Casas. Sí, pero aquí Roberto Rangel debió seguir al hombre que estaba siendo atacado, que era Ciclón Ramírez. El felino finalmente estaba aplicando ahí la cerrajera. Esto no, pues no me parece que sea motivo aquí de descalificación, porque están descalificando aquí al felino y dándole el triunfo en dos caídas al hilo a Ciclón Ramírez. Finalmente, palo dado, ni Dios lo quita. Ha perdido su cinturón el felino en dos caídas al hilo, Ramón. ¿Y por qué se te rozan los ojos, Mickey Lee? Mickey Lee, así lo fue. Mickey Lee dejando salir las de cocodrilo, ni modo. Pues en Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Seguimos con ustedes.